¿Entendido? Silencio, todos. Pues donde fueres. Case Félix. Adelante. Después seguimos. Es Adler. ¿Cómo dices? Corso. Se fue. Explícate. El lugar está vacío. ¿Y cómo se fue yo? Estamos jodidos. Aún no. Un científico seguía adentro con un contenedor del origen. Como el que recogimos en el palacio. ¿Y? Tuvimos una conversación estimulante. Ajá, ¿estimulante? Es un montaje. Las actividades de Pantheon apuntarán directos a Don José. Kusev va hacia el aeropuerto de Kuwait. Bueno, eso es una zona de guerra. Aunque nos vayamos ya, ¿podemos llegar a tiempo? Tengo un contacto del mando central en la zona. ¿Podría ayudarnos? Podría. Ah. Bueno, si nos vamos en una hora, llegaremos en la mañana. ¡Fuera! Case, alistémonos. Dormiremos en el camino. Hoy fuiste impresionante. Por fin, el legendario Félix Newman en acción. Sí. ¿Qué estás pensando? Necesito confesar algo. No tengo nada de sacerdotisa, Félix, pero adelante, te escucho. Me siento muy avergonzado por mis acciones en el casino. Esto de no ser violento, ¿te lo tomas en serio? Bastante. Pero vi a los de la Lutazzi golpear a un hombre indefenso, cruelmente, en un acto de poder. Nadie es inocente en esa ciudad. Después, cuando me encontré al guardia fuera de la bóveda, yo perdí el control. A mis ojos se transformó en la encarnación de todo lo que rechazo. Lo castigué. Bien. Tal vez fue menos de lo que merecía. Si pierdo el control en esta causa, no soy mejor que el enemigo que queremos detener. La lástima es para las víctimas. Hiciste lo que había que hacer. No. Mi reacción fue catarsis, una indulgencia. Harrow y Pantheon no se detendrán con palabras bonitas y una actitud amable. Siempre hay una opción. Sebati. No siempre. Quizás sea el momento de reevaluar mis prioridades. Este grupo merece lo mejor de mí. Ahí va. Y bueno, gente, pues vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer. Pues supongo que con este vato no hay nada más. ¿Qué más? Vamos a checar antes de irnos a la misión principal. A ver cuánto dinero me puedo gastar. Tengo 1880. Esto ya está todo. Te mueves un 25 usando armas pesadas. Esto ya está. Aumenta la longitud focal de la mira en un 30%. Reduce la dispersión de disparar desde la cadera. Apunta con la mira del arma. Es un 25% más rápido. Recargas este. 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 Reduce un 20% de retroceso al arma a disparar. Este. Este. Es que ese del cargador no me gusta tanto. Aumenta los espacios de blindaje en 2.
Aumenta la duración de estimulante adrenalina. Los cuchillos guiados infligen un 50% más en daño de daño explosivo. Cuchillo guiado. Ah, cabrón. Los enemigos afectados por la interrupción son aturdidos un 50% más de tiempo. Puedes portar uno más adicional de cada equipamiento en consumible. Repones placas y salud al eliminar unidades élite. Solo se necesita equipar dos placas de blindaje para recibir la protección de tres. Recoges las placas de blindaje cercanas de forma automática. Te puedes poner placas con una sola mano. Las granadas previamente activadas ya no te explotan en la mano. Adicional o reduce la dispersión de disparar desde la cadera. Mal está esto. ¿Ya sabes algo de Livingstone? No, pero Félix le envió todo lo que sabemos de Harrow y Pantheon. Harrow aún podría persuadirlo, o tal vez no. Pero todavía no confía en nosotros. ¡Ni puta idea! Estaré inquieto de todas formas. Ahora sí. Hey, yo me voy a poner a empacar. ¿Crees que Livingstone está trabajando con Harrow? Mi instinto me dice que no, pero no apostaría a la casa. Jay no trató de protegerlo. No parecía molestarle que estuviéramos tras él. ¿Qué opinas sobre los planes de Pantheon? Esa arma biológica es extraña. Sufriste exposición, pero claramente no era tan potente como lo que tienen ahora. Supongo que están planeando algún tipo de espectáculo. Algo que sin duda aterrorizará a todo el mundo. Será bien interesante. Eso te lo aseguro. Hey, ¿qué tal todo? ¿Qué tal lo estás llevando? No lo sé, hermano. Aunque limpiemos nuestra reputación y salgamos con vida, no creo que pueda volver a la vida de antes. Esto que estamos haciendo, este equipo, es bueno, aunque sea un desastre. ¿No tienes que regresar al Langley? ¿Creo que se pronuncia? No, pero aún no le he dicho esto a nadie. Como Mason murió, quiero cuidar a su muchacho, criarlo. Se lo debo a Mason. Y el muchacho es bueno, se llama David. Algún día llegará a ser alguien. Lo llevas dentro, serás un buen padre. Tal vez. Aunque al menos haré el intento. Necesitará a alguien. Sí, claro. Disfruta, Kuwait. Nada más quiero ver si me vuelve a encontrar la chava esta. Que no sé dónde está. Que normalmente esa morra se aleja, así que no me sorprendería que estuviera acá afuera. Vale, aquí no está. Los operadores de la KGB que vivieron y trabajaron aquí en los Acentra recibían órdenes directas de Nikita Dragovich, el general soviético que Alex Mason. Es que ya no sé cuáles ya leí, cuáles ya escuché o no. Ese también no sé si ya lo leí, o sea. Es que mínimo si fuera como otros juegos de que usualmente cuando agarras un documento, lo guardas o se quita de donde está,
Ah, pues dices, ah, ok, este ya lo leí, ya no me tengo que preocupar. Pero aquí, como no deja las cosas, pues no sé qué cosas ya leí, qué cosas no he leído, así que pues ya simplemente le voy a dar por la paz, o sea. Y digo, ahorita en este punto ya ni sé cuál. Ay, güey. Ah, ok, está aquí esta morra y está escuchando música. Entonces ya vamos. La siguiente misión es acá abajo. Control terrestre. Resumen de la misión. Adler tiene un amigo en CENTCOM que podría llevarnos al aeropuerto de Kuwait. Aunque está en una zona peligrosa, más vale que funcione. Una vez que Yusef se eleve, estará completamente fuera del mapa. Recompensas. Un llavero para el multijugador. Desafío. Mata 10 enemigos con la escopeta Aliento de Dragón en una partida en control terrestre. O que tengo que encontrar la escopeta con aliento de dragón. Déjenme quito y a darle. Ahora no. Ese parece Denzel Washington. Creí que si permanecía en el infierno, eventualmente vería al diablo. ¿Qué tal está? Como lo esperaba. Dejé a Langley por ustedes. Lo recuerdan, ¿no? Comando central, ¿eh? Está todo ahí. Sin doble interpretación. Tal vez deberías probarlo. No es algo tarde para mí. ¿Nos llevarías con Josef? Puedo acercarlos. Pero, Doc, hasta aquí llego. Voy por otra senda distinta. Cuando consigan lo que quieren, me voy. Es la segunda vez que escucho eso esta semana. Señor, dame fuerza. Reúne a tu grupo. Nos vamos en 5. Espera, ¿qué es? Adler está cazando, pero aquí todavía tenemos reglas. Espero que las sigas. ¡Vamos! Francotirador y... La coalición está terminando los ataques. Es nuestra señal. Y es metro. La entrada está al otro lado del estacionamiento andando. Yo necesito una escopeta de aliento de dragón. No sé dónde la voy a conseguir. Y esta es la entrada de la terminal del aeropuerto. El ataque despegó. Verde, pobre güey.
Para que no digas. Tiradores en el paso elevado. Equipos de mortero. Acabémoslos. Mortero eliminado. Queda un equipo de mortero. Francotirador, a cubierto. Concéntrate en los morteros. Están muertos. Acabemos con el resto. Interceptado. Tirador enemigo. Tirador, cúbrete. Case, conmigo. En tiro, Case. El techo ya no hay nadie. A la madre. Eliminemos a los que quedan. Zona despejada. Vayamos a esta terminal. Ok. Me llevo el bate. Necesito esa pinche escopeta, pero no sé dónde la voy a conseguir. O si en alguna parte del juego, del capítulo, me lo van a dar. Voy a pensar que esa madre la consigo más adelante. Ahí voy, aguántame. También tengo que checar que haya varo, güey. El avión de Kusev está al otro lado de la terminal. De acuerdo, rápido. Preparan una defensa. Podemos infiltrarnos. ¿Infiltrarnos? ¡Contraataque! ¡Voy por la derecha! ¡Voy por la izquierda! ¡Bien pensado, Kate! Cárgale. Abramos esa puerta. Son demasiadas bajas.
¿Es un problema? Espero que este juicio valga la pena. Lo vale. Sigo buscando la maldita escopeta. Seis, ocho, cinco, nueve. Seis, ocho, cinco, nueve. Tenemos que encontrar a Gusep antes de que despegue. Seis, ocho, cinco, nueve. Puta madre. ¡Ah! ¡Ah, su madre! Ya, entonces lo que voy a hacer ahorita es dejarles un chingo de explosivo C4 ahí y cuando pasen, ¡capum, perras! ¡Abramos esa puerta! A ver, de una vez. Ah, no, es que el C4, ¿dónde lo recogí? ¿Dónde recogí el C4? Espero que este juicio valga la pena. No vale. ¿Dónde recogí el C4? Porque ya traía. Ahí está. ¿Qué? ¿Están dando? Gusep no puede escapar. 6, 8, 5. 6. 8, 5. Sí, pero güey, no me puedo ir sin este varo. Espérame. El perro tiene que pasar por aquí. Lo que va a pasar es que cuando pase, hijo de perra. Ya chingó su madre. Escopeta esta. Avanza. Ulala, varo. Ahora sí, hijos de su perra madre. Crímenes de guerra. Que yo sepa, usar este tipo de armas en cualquier conflicto bélico es ya declarado un crimen de guerra. Que yo sepa, les digo, no es como que soy un experto en... Deja de joder.
chico, ya se me acabó. Voy a tener que dejar esta porque necesito sí o sí esta. Necesito esta para sacar esa cosa. En lo que estos güeyes están aquí. Ah, ve, sí había munición. Puta, nada más 6 balas. Bueno, 7. A su madre. Su madre, necesito el franco. Agarra el franco. Ya no veo ni madres. Me quedan 2 balas. ¿Qué? ¿Están dando? Ahí voy. Era mi cabrón. El avión de Gusev está a la derecha. Uno está en la pista. Sanke llegará en cualquier momento. ¿Qué hay heridos? Revisen los sillones. Están desarmados. Con calma. Archuco, Zaiduni. Adler. ¿Qué? Estaba sacando un arma. Estaba desarmado. Tenemos reglas, Adler. Podemos volver a la misión. Increíble. Municiones en el mostrador. Equiparse. Es que no puedo dejar la pinche escopeta. Case, andando, es hora. Que nada más trae 2 esta. No, necesito llevar esta, o sea. Si únicamente me voy con el puro francotirador, me quedo demasiado vendido. Saben que estamos aquí, Case. Hazlo solo. ¡Enemigos! ¡Vamos! ¡Hacemos! Desafío superado, a huevo. Ya. La chingada su madre. Recuerden
Puta, que así recargaras en el multijugador, güey. De ni modo que no puedan. Yo me voy a dedicar a buscar varo. Y dado que ya cumplí el reto, me voy a regresar para el Franco que vi aquí al lado. Listo. A ver, ¿quién te está matando? Ahorita lo sigo, necesito checar que no estemos dejando varo. Andando, ¿qué? El avión está adelante. Que se vaya, yo necesito varo. Ulala. Eso sí, se me hace que una vez que me pase la campaña la voy a tener que volver a pasar. Uno, para intentar desbloquear todas las cosas que te dan en el para el multijugador. Y dos, para conseguir las estas armas. O sea, yo sé que a lo mejor ni las voy a usar. Ahí está la pasarela de acceso. Pero, nada más por tenerlo, ¿saben? Varito, varito, varito. Mueran, hijos de perra. Me están tirando mierda. Vámonos, vámonos, vámonos. Que esta mierda me está afectando. Y un güey trae gatling. ¡Ah! ¡Sí me alcanza a cubrir! Emplácate y recarga la otra. ¿Dónde está ese pendejo del gatling? Que sin balas de esa madre. Más de Pantheon. Ay, no. A ver, ya sé que viene, así que necesito ir por balas. ¿Qué? Andando, es hora. Ahorita voy, espérame. Necesito regresar por munición que hay acá. Casi estamos atascados de munición. Caja de munición, caja de munición. Esta no va a ser mucho. Bueno, para lo que alcance. Lo importante es chingarnos al güey del gatín. Y cambié. Y el C4. Sí, déjalo ahí. Puede que no me chinga al más perrón. Ay, pendejo, me equivoqué. Chinga. Pensé que sí me alcanzaba el. Es que me equivoqué de puerta. Creo que sí me tomó, a ver, rápido. Es que no sé si me tomó como que ya vengo de regreso o como que apenas voy para acá. No, sí, ya me tomó como que vengo de regreso.
es que me equivoqué, pensé que había puesto esa madre en el lugar correcto. Y cuando vi me equivoqué de... ¡Fusiles en la pasarela! ¡Muchos! ¡Cierto! Eran muchos, man. ¡Neutralizado! ¡Bien hecho! ¡Momento! Aléjate. No, es que este pendejo. ¿Qué me está disparando? Ah, sí, pero me quiero llevar al gatín. Y el pendejo con el Gatling. Andando, Kate, el avión está adelante. Este avión jamás despegará. Está atrapado entre nosotros y los tanques. Vámonos. Marshall, ya vamos a abordar. Copiado, tómalo y vete. La coalición casi te pisa los talones. Revisen la cabina. ¿Por qué siempre que tengo esta pinche arma me salen con su mamada de te voy a poner este robotcitos, güey? O sea, quiero disfrutar agarrar esa arma y las dos veces que la agarro se va al carajo. ¿Por qué? Porque el juego decide que me va a mandar a güeyes que me van a estar aventando mamada y media. O sea, no puedo disfrutar de tener un arma nueva. ¡Abran fuego! ¡Emboscada! ¡RCXD! Que les truenen a ellos esas madres. Al fin y al cabo no les hacen daño a ellos. Quítate, pendejete. Luego me dicen que perdí la misión porque me estás estorbando. Hazte a un lado, pinche pendejo. Revisen la cabina. ¡Abran fuego! ¡Emboscada! ¡RCXD, cuidado! ¡Los tienes adelante! ¡Eliminémoslos! ¡Cuidado con más RCXD! ¡Quítate, pendejo! ¡Eliminemos a los guardaespaldas de Gusev! Tu turno. Espero que no hayas acribillado a Gusev. Sí, pues ya ni Pepe. Ni está, güey. Despejado. No está en el avión. Mordimos el anzuelo. Marshall, necesitamos encontrar a Gusev. Estoy revisando la zona. Los tanques ya vienen. Lo veo, afuera de la Terminal 3. Lo están llevando hacia un avión militar de carga. ¿Terminal 3? Queda al otro lado del aeropuerto, Doug. Entonces usaremos la pista como atajo. ¿De qué mierda estás hablando? Nos vamos a llevar el avión. Olvida el avión. ¿Qué tal ahora? La pista o lo perderemos. Somos presa fácil si nos quedamos. Odio cuando tienen la razón. El avión de carga de Gusev está al otro lado de la pista. Te van a machacar allá afuera. ¡Jamás lo lograremos a tiempo! Ya se me ocurrirá algo. No mames. Pinche campo de guerra.
que seguir. Recupérate. Chinga, me estaba esperando a que se recuperara. Tienen la razón. Inicio, sí, el avión de carga de búsqueda está al otro lado de la pista. Te van a machacar ahí afuera. ¡Jamás lo lograremos a tiempo! Ya se me ocurrirá algo. Por aquí. Tenemos que seguir. ¡En movimiento! ¡Avancemos! Ah, es el compa. Tienen a todos los T-72 en la mira. ¡Mierda! Mis propios tanques me van a despedazar. ¡Acaba con los RPG! Adler, veo un T-72 avanzando por la pista como un desquiciado. Sí, somos nosotros. Ok. Mantén el rumbo para interceptar el avión de Gusset. ¡Con los viejos tiempos, sí! ¡Sí! ¡Explosiones en todas partes! ¡El avión de Gusset rueda hacia la pista! A ver si no lo matamos. ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! Es difícil de encontrar, Josef. Creo que es hora de conversar. ¡Por favor! ¡Pantheon me obligó a ayudarlos! ¡Amenazaron a mi familia! ¿Te crees eso, Sims? No, lo incentivaron con dinero. Por suerte trajimos un detector de mentiras. ¿Qué es? Hazlo hablar. Órale, unas costillitas. Jay Harlow me trajo un agente biológico, el origen, de un laboratorio estadounidense. Pantheon me pidió que lo hiciera más infeccioso, más violento, que las víctimas se hicieran pedazos, como animales. ¿Con quién más trabaja Harlow? ¿Daniel Livingstone? Nunca oí ese nombre. ¡Que no sé! ¿Por qué me lo dirían? ¿Estás mintiendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Se los juro! ¡No me dicen nada a menos que sea necesario! ¡Vamos a hacer mejor que eso! ¿Qué es? ¡Ya les dije que no sé! ¡Es la verdad! ¡Por favor, créanme! ¡Cábalo, Case! ¡No! ¡No! ¡Para! No sé cuál es el objetivo, pero puedo decirles dónde está el arma. Sigue hablando. ¡Vorkuta! Era una prisión rusa. La convirtieron en un laboratorio de armas biológicas antes de que la cerraran. Pero aún tiene lo necesario para aumentar la producción de el origen. Eso servirá. Ya puedes deshacerte de él. ¿Qué?
¡No! ¡Basta! Nos dijo todo lo que sabe. ¿Estás ablandando con la edad, ¿eh, Sims? Tú tienes tus formas y yo las mías. Kuseb ahora está bajo mi custodia. Marshall, ¿escuchaste eso? Afirmativo. El objetivo está en Vorkuta. Les avisaré que iremos de inmediato. Si el origen sale de esa prisión, podrían liberarlo en cualquier parte y cualquier momento. Millones están en riesgo. Lo impediremos. Si el origen está en Vorkuta, Pantheon tendrá esa base bien protegida. Nos acercaremos a baja altitud y aterrizaremos a varios kilómetros. Después sigues tú, Sam. Entonces, tengo que caminar a la base, infiltrarme y conseguir un uniforme de Pantheon para mezclarme. Van conmigo. Como a ti te gusta. Explora la base cuando estés adentro. Hay que saber qué defensas tienen y qué puedes hacer para debilitarlas. Un sabotaje. Creo que lo disfrutaré. Cuando estén sin defensas, nosotros podremos entrar. Tendremos que buscar y asegurar el origen. ¿Estamos listos? Siempre lo estoy. Hay una fuerte presencia militar. Parecen de Pantheon. ¿Puedes entrar? Ya ingresé al perímetro. Debo encontrar un uniforme. Manténnos al tanto. Les iba a decir, según yo esto ya es otra misión. Y sí, ya es otra misión. Pues vamos a darle un poquito y ya después termino el capítulo del día. Por fin volvió. Tendrá que reabastecer y cargar todo de nuevo. Marshall, ya estoy uniformada. Ahora voy a hacer reconocimiento. Soy todo oídos. Adelante. Veo su lanzamisiles. Parece cargado. ¿Estás pensando en colocar cargas en esa cosa? Tal vez. O podría sabotear las ojivas que no están cargadas y convencerlos de cambiarlas. Si puedes hacer que alguien lo haga, adelante. Es una posibilidad. Tienen una antena satelital impresionante. Sí. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Y si colocas una carga en la antena? Oh, podría cortarle la electricidad. Debe estar conectada a un generador. ¿Otras opciones? Veo a alguien en la ventanilla de seguridad. Una charla podría ser conveniente. Un helicóptero de ataque aterrizó en una zona cerrada abajo. Creo que puedo ponerle una carga. Si es que puedes acercarte. Están a punto de darle mantenimiento. Tal vez pueda alterar el suministro de combustible. Tal vez puedas añadirle algo de agua. Hay una estación de seguridad. Quizás pueda persuadir a uno de los guardias. ¿Otras opciones? Probablemente. Aunque parece que van a cargarlo. Es una vulnerabilidad. Por supuesto. Mapa satelital. Usa el mapa para investigar cómo sabotear el radar, el lanzamisiles tierra-aire y el helicóptero de ataque. El enemigo despejar el camino para que tu equipo se infiltre en la base. Se actualizará con información útil conforme investigues. Cuando neutralices los tres objetivos. Ah, son los tres. Pues vámonos en orden al radar. Al misil y al helicóptero. Vamos para acá. Dice, mantente alerta el origen. Está en alguna parte de esa base. Que hubiera preferido que me dejaran regresar a la base para usar el dinero que agarré, pero bueno. Acciones restringidas. Aunque estés usando un disfraz, algunas acciones están prohibidas, como forzar cerraduras o apuntar con armas. Si ingresas a zonas restringidas, levantarás las sospechas del enemigo. Si te atrapan, se acabó.
ahora tengo que hacer lo mío con el cerrojo. A ver. ¿Cómo lo marco? B, cerrar mapa, explosivos. Es que no me deja marcar. Buenos días. Para mí no tanto. No aguanto las ganas de irme. Creí que sería un trabajo de 3 días, no una semana. Tenemos un intruso. Me descubrieron. No debería dejar el cuerpo por ahí tirado. Por poco. Es que como cuando llegué aquí me apareció ahí ese de... de eliminar. Tú no has visto nada. Al sargento Whitman, que se lo tendré listo. Fuera. Recibido. ¿El sistema de radar sigue en funcionamiento? ¿Hasta dónde sé? ¿Por qué? ¿Acaso algo anda mal? Suena exagerado, ¿no crees? ¿Quién vendría a atacarnos hasta aquí? Es probable que no. Escuché el llamado Chitaraime. Okay. ¿Basura? Podría ser. Sigo intentando comprender toda esta mierda. Busca pistas que te ayuden. Parece que hicieron una simulación de ecos de radar o lo que eso sea. Desactivan el radar para ejecutar la simulación. Códigos de error. Interesante. Aquí dice que el código 11A es fallo de sistema. En la radio mencionó a un tal sargento Whitman. Eso podría servirme. ¿Qué pasa? No hay código 11C. ¿Segura que escuchaste bien? ¿En serio? ¿Por qué es que recién me entero de esto? ¿Quién? Tengo mucho que hacer, ¿de acuerdo? Voy a volver a mis deberes. Creo que la regué, ¿no? No veo nada. Podría colocar esto en una de sus defensas. ¿Y por qué no puedo forzar esta cerradura? Me descubrieron. Casi lo arruino. Claro. Mate.
serviría para dañar el helicóptero si logro combinarla con el combustible. También te pusieron a patrullar, ¿eh? ¿Qué sí. ¿Estabas en la Fuerza Aérea? Sí, pero solo por un año y me despidieron. Decidí que las alturas no eran mío. ¿Qué tal lo de la Guardia Costera? Nada mal. Me descubrieron. Estuvo muy cerca. Me servirían más de estos. La radio. Tres, cuatro, nueve, cuatro. ¿Qué fue eso? No nos verán venir si el radar está hecho mil pedazos. Su radar va a explotar. Nunca nos verán venir. Ahora el helicóptero y los misiles. Con lo que quiera seguir. Pero sigo sin entender por qué esta no la puedo abrir. A ver, ¿cuánto tiempo me queda? Me quedan 2 minutos. ¿Hay una forma de ingresar a esta cosa? Creo que es por acá. Ah, bueno, no me deja subir. ¿Corriendo? No sé. Que no puedo ingresar. Vale, entonces yo creo que aquí lo dejamos el día de hoy, gente. Ya nada más me falta hacer dos cosas ahí, así que pues bueno, espero que les haya gustado, gente. Por cierto, ya para este momento yo ya terminé la campaña de Silent Hill. Si no me equivoco, este video lo están viendo el lunes, o sea, y hasta donde tengo entendido, el día de hoy sale el último capítulo de Resident Evil de Silent Hill 2. Les digo, esa campaña ya la terminé el sábado. La neta, juegazo. Si no le han dado la oportunidad, vayan a verlo o jueguenlo ustedes por su parte. Pero neta, juegazo el Silent Hill 2. Vale, gente, si nada más por el momento, pues espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. También hoy ya tengo el ¿cómo se llama? El Life is Strange. Voy a intentar ver si puedo grabarles un capítulo ahorita y para empezarle el martes. O mañana, y en dado caso de que no pueda grabarles un video ahorita de Life is Strange, pues la empezaremos hasta el miércoles, porque les digo, el lunes no voy a poder grabar, hasta el martes que grabo, y el martes ya me enfoco en grabarles Life is Strange. Vale, gente, sin nada más por el momento, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Saben que si les gustó, regálenme like, compartan el video, síganme en redes sociales, y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Call of Duty Black Ops 6. Así que bueno, gente, nos vemos.
Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video.